Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy, en este miércoles, día 19 de noviembre, las noticias pasan por los siguientes titulares. El Ayuntamiento invertirá a través de los fondos AEPSA 303.000 euros en el arreglo de acerados y construcción de pasos de peatones. Ya se puede acceder por Internet para la identificación del infractor. La quesería Tierra de Barros, medalla de oro y medalla de plata en el World Cheese Award. 130 donantes serán distinguidos el próximo sábado, uno de ellos, José Cadenas, medalla de platino. La prevención de las adicciones, temática de la Escuela de Familia esta tarde. El Banco de Alimentos sigue necesitando voluntarios para la operación Kilo en Villafranca. Gracias al programa de garantía de rentas, el conocido como AEPSA, desde el día de hoy se acometen diferentes actuaciones que mejorarán las calles de nuestra localidad. Serán obras que arreglarán acerados y construirán pasos de peatones, y muchas de ellas son el resultado de escuchar a los vecinos. Recuerden que el alcalde de nuestra localidad se reunió con las diferentes barriadas para conocer sus necesidades. Pues bien, según nos contaba el concejal de obras, Joaquín Rodríguez, muchas de estas obras responden a esas peticiones realizadas por los vecinos de las diferentes barriadas. El concejal pedía también disculpas por los inconvenientes que estas obras puedan causar, unas obras que comienzan ahora y que se alargarán hasta el mes de junio y que afectarán a todas las barriadas. Si empezamos con pasos de peatones, vamos también a hacer una serie de pasos de peatones de material de obra, como venimos haciendo, porque consideramos que además de que el resultado que dan también tienen un gran ahorro económico a lo largo de los años, puesto que, como sabemos, no hay que repintar año tras año. Y vamos a hacer pasos de peatones, como digo, en la calle Pablo Neruda y Miguel Hernández. Algunos de ellos son pasos elevados, son pasos de peatones elevados, lo que va a hacer también que coordine y el tráfico en nuestra localidad. Paso de peatones también en la Avenida de la Constitución, coincidiendo con el arreglo del parterre central de la Avenida de la Constitución. Se han dejado ya los huecos para ahora, con este proyecto de obras, terminar lo que es la zona de la Avenida de la Constitución, haciendo pasos de peatones donde ya están diseñados. Paso de peatones también en la calle Alvarado. Paso de peatones en la calle Mérida, en la calle Pedro García. Como podemos ver, tanto en la calle Mérida como en la calle Pedro García, los dos que se han propuesto hacer y los dos que se van a hacer coinciden con la zona de mayor afluencia de público, sobre todo de personas jóvenes en dirección a las zonas escolares, tanto a la zona del Colegio San José como a Rodríguez Cruz y al Instituto. Por lo tanto, es una de las demandas que nos venían haciendo desde la barriada La Coronada, concretamente cuando hicimos las reuniones de Alcalde a tu lado, y entonces se vio la posibilidad de hacerlos y efectivamente ahora es el momento de llevarlos a cabo. Calles de peatones también en la calle Hornachos. Y en pasos de peatones también, coincidiendo también con las demandas que nos hicieron los vecinos, también coincidiendo en la misma campaña, en la avenida Ángel Márquez Escobar. Es una carretera, como sabemos, de carácter regional, corresponde a la Junta de Extremadura. Bueno, pero seremos nosotros, en este caso, el Ayuntamiento de Villafranca, después de habernos puesto en contacto con la propia consejería, para pedirles, en este caso, permiso para poder llevarlos a cabo, puesto que desde la Junta de Extremadura pues ya se nos dijo que no había presupuesto para poder llevar a cabo estas obras. Será el Ayuntamiento de Villafranca, con fondos propios, quien las lleve a cabo. Pasos de peatones, como digo, en la carretera Rivera, en la avenida Ángel Márquez Escobar. También, siguiendo con los acerados, pues tenemos que hacer varias calles que se va a modificar su acerado y se va a poner nuevo. Estamos hablando en la calle Florida Blanca. Hay un trozo grande de acerado, coincidiendo con una antigua bodega, ahora almacén de una empresa importante de Villafranca, que coincide que no tiene, había una báscula, se quitó la báscula, se puso de cemento y hasta el día de hoy no tiene acerado. Una de las demandas que nos hicieron llegar desde el presidente de la Asociación de Vecinos y los propios vecinos de la calle Florida Blanca era que, hombre, que una calle que es una calle ancha, una calle que tiene su acerado en perfecto estado, ¿cómo podía ser que en el centro de la calle hubiera en torno a unos 50 metros que no tienen ningún tipo de acerado, teniendo que pasar la gente
por lo que es la calzada. En este caso se va a preparar y se va a arreglar. También vamos a hacer la entrada a la calle Pendelía. Esta es una de las actuaciones que se llevaron a cabo hace tiempo. Se prepararon una zona de aparcamiento, pero es verdad que no se hizo la entrada a la parte trasera de las viviendas y una calle central que hay en esta zona. Por lo tanto, también se va a preparar para que ya no tengan problemas de barro ni de agua, puesto que esta zona va a ser una zona donde canaliza mucha agua de aquella, sobre todo la de lluvia, que pueda y no tengan problemas a la hora de pasar a sus viviendas los vecinos. Se va a hacer otra obra también importante, que es todo lo que es el acerado de la calle Sagasta completo, una calle que tiene su acerado en muy mal estado, por lo tanto se ha visto la posibilidad de hacerlo y lo vamos a preparar entero, con un adoquinado, y se va a modificar, como digo, entera la calle Sagasta, y coincidiendo con la esquina de la calle Sagasta con Ángel Márquez Escobar y también coincidiendo con las demandas que nos hacen los propios vecinos de la avenida esta, de la misma calle, pues vamos a preparar un trozo, lo que va desde la calle Agustina de Aragón a calle Sagasta, también ya con un acerado nuevo. Esto lo que va a significar es que en los próximos AESA, pues siempre se intentará ir haciéndolo proporcionalmente de tal forma que en un par de años la avenida Ángel Márquez Escobar, pues tenga todo el acerado repuesto como el resto de las calles de Villafranca, que es verdad que en algunas zonas, por ser una calle, como digo, que es una carretera, una vía transversal de Villafranca, una carretera regional, no ha existido ningún tipo de inversión, en este caso por parte de la Junta de Extremadura. También hemos pedido permiso y nos dicen que sí, que lo hagamos nosotros porque ellos no tienen fondos. Vamos a hacer también, vamos a preparar todo lo que es la Plaza de América. La Plaza de América, como sabéis, tiene un problema también demandado por los vecinos que vienen pues aquí a la Concejalía de Obras o vienen a ver al alcalde también para exponérselo, que es una calle. Es una plaza central que tiene toda su plaza, como sabemos, está adoquinada. Con el paso del tiempo, este adoquín ha cedido, pudiendo causar graves peligros de caídas a personas, sobre todo a personas que transitan por esta vía y que además viven allí, ¿no? De tal forma que lo que se va a preparar es entera, de tal forma que el problema que tienen ya no vuelva a existir. El presupuesto total de las obras es de 303.000 euros y serán financiadas por el INEM, el Ayuntamiento y el Gobierno de Extremadura. Son obras que están subvencionadas por parte del INEM, por parte de la Junta de Extremadura y parte del Ayuntamiento de Villafranca. Decir que el Ayuntamiento de Villafranca pues aporta gran parte del material, concretamente 82.000 euros, y el INEM en este caso aporta 192.000 euros, que es la parte que le corresponde al INEM, que es íntegra la mano de obra. El resto lo aporta la Junta de Extremadura, en torno a unos 20.000 euros. Por tanto, decir que dentro de lo que es el presupuesto, la mano de obra la aporta en este caso el INEM y materiales y lo aporta Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Villafranca en un porcentaje muy alto, Ayuntamiento de Villafranca 83.000 euros y el resto en torno a 20.000 la Junta de Extremadura. El INEM, con respecto a la mano de obra, el porcentaje, la cantidad es exactamente la misma de los 2 últimos años. No ha subido ni ha bajado. En cuanto a la subvención de la Junta de Extremadura, como sabéis, a partir del año 2012 bajó considerablemente la subvención, que antes era un 50% del material y ahora está en torno a un 15%. El departamento de la Jefatura de la Policía Local de nuestra localidad nos ha hecho llegar un comunicado para informar a los ciudadanos o empresas que ya pueden realizar el trámite de la identificación del infractor a través de Internet. Si han recibido, por ejemplo, una denuncia de tráfico procedente de la policía local de aquellos municipios que tienen hecha la delegación de multas y quieren identificar al conductor del vehículo en el momento de producirse la infracción, podrán hacerlo a través de una página web. El acceso a este servicio se encuentra en el apartado Acceso para Ciudadanos de la oficina virtual del OAR. Para acceder, solo necesitan proporcionar la referencia del expediente y el NIF o CID del titular del vehículo denunciado. La persona identificada debe figurar inscrita en el registro de conductores e infractores o, en su defecto, disponer de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España. Como cada año, por estas fechas, que sería Tierra de Barros, acude a su cita con el prestigioso concurso World Chess Award. Este año, que sería Tierra de Barros, ha conseguido una medalla de oro y otra de plata para sus tortas
Cancho Roano y Torta de Barros. El concurso se ha celebrado en el Olympia London de Kensington el pasado 14 de noviembre y han participado más de 2.700 quesos de más de 34 países. Formaron parte del jurado más de 250 catadores venidos de todas las partes del mundo. La Torta de Barros ha conseguido su séptimo título en el Worcestershire Award. Con este último premio son ya 14 los galardones que tiene en su haber. El Cancho Roano, que fue galardonado también este año en la cata concurso Queso de la Serena, tiene ya en su haber 7 galardones, entre otros Mejor Queso de España en el Worcestershire Awards de 2013. Quesería Tierra de Barros es una de las 4 queserías españolas que han aparecido 3 veces en el top 50, los 50 mejores quesos del mundo. Con estos son 13 los galardones que Quesería Tierra de Barros, ubicada, ya saben, en nuestra localidad, consigue en el prestigioso concurso. El primero de ellos fue en el año 2006. Por otro lado, las tortas de la quesería Tierra de Barros se elaboran con leche cruda, utilizando como coagulante el cuajo vegetal Cynara cardunculus, el cual proporciona un suave regusto amargo. La maduración tiene lugar sobre madera. Estos quesos artesanos pueden encontrarse prácticamente en todos los puntos de España y en otros 13 países, entre ellos Estados Unidos. Como novedad, en estas fechas, la quesería va a sacar al mercado la torta de Barros de cabra en formato de 450 gramos. Quesería Tierra de Barros acumula 25 reconocimientos tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. Y como ya les venimos anunciando desde hace tiempo, el próximo sábado se va a celebrar en Villafranca el Día del Donante, un evento con mucho arraigo en nuestra localidad y que llega ya a su 35 edición. Los problemas económicos impidieron que se celebrase en la anualidad anterior y ahora este importante reconocimiento se retoma para no volver a abandonarse, según nos contaba la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre, tanto de Badajoz como de Villafranca, Lola Durán. Un día muy importante porque Villafranca es el pueblo de la solidaridad y deberíamos estar todos pendientes de ello porque la labor que hacen no se puede medir con nada. Y es el único día que tenemos en el año para hacerle un pequeño homenaje. El homenaje consiste, como ya sabéis, a las 8:30 del sábado, día 22, hacemos una asamblea en la cual vamos a distribuir a todos los distinguidos, no de este año, sino del año anterior, porque el año pasado sabéis que no hubo cena porque no podíamos tener dinero para distinciones, y se van a distinguir este año los del año pasado. Vamos a distinguir a 130 donantes, entre ellos a una medalla de platino, a don José Cadena, desde aquí le doy la enhorabuena, y quiero invitar, por supuesto, a todas las personas que van a ser distinguidos, a los familiares, a sus compañeros, a todos los que podamos venir al acto, para que el acto sea multitudinario. Es importante que se vean todos que están un poco respaldados por el pueblo de Villafranca. A continuación tendremos, como siempre, como hace ya 35 años, la cena de hermandad, que este año, ya sabéis, va a ser la gran familia, una cena estupenda, que nos las dan a un buen precio, pero es una cena bastante más cara, pero que la cena es lo de menos, lo importante es que vamos a pasar un rato muy agradable, todas las personas de la hermandad, los acompañantes y todas las personas que estén con nosotros. Desde aquí quiero hacer un llamamiento, porque me parece que la venta de tarjetas hasta hoy, que va un poco floja, iba hasta ayer un poco floja, entonces aquí quiero deciros que es importante que estemos allí, porque si algún día necesitamos sangre, esas personas estarán ahí para darnos la sangre que necesitamos. Entonces, un momento de estar con ellos, de colaborar con ellos, de decir estamos contigo, que nunca nadie tiene ningún reconocimiento hacia ellos, y es un momento de reconocerle que estamos con ellos. En esa cena tenemos recogido aproximadamente unos 200 regalos que se van a rifar allí, como ya sabéis, como es tradicional, a mucha gente le gusta el regalito, bueno, mediano, pero hay regalitos para casi todo el mundo, y animaros entonces las pandillas, las parejas, que es importante que estemos en la cena año tras año. El año pasado no lo pudimos hacer y eso no cuenta. A partir de ahora volveremos a hacerla todos los años y es importante, repito, que todos acompañemos a los donantes en su día. Este año, decía, vamos a distinguir a 130 donantes y esos 130 donantes
han contribuido a las 1.490 bolsas, sin contar las de noviembre, que hemos hecho este año. Es decir, que estamos haciendo, como siempre, como varios años ya, casi 1.500 bolsas. Son muchas bolsas para un pueblo de 13.000 habitantes, como siempre digo. Y esto tiene un mérito enorme de poner el brazo una y otra vez siempre que el Banco Regional llame. Por cierto, el Banco Regional viene miércoles, jueves, viernes y sábado, 26, 27, 28 y 29, desde las 5:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, como siempre, en el Centro de Salud. Si podéis ir a la cena y a los actos de donantes, os lo agradezco en el alma. Si no podéis ir, por supuesto, a la extracción tenemos que ir, que la sangre sigue necesitándose cada día, en cada momento, en cada hospital. Y nos puede pasar a nosotros, algún día que seamos nosotros un familiar nuestro, el que la necesita. Por lo tanto, no podemos fallar en el acto solidario. Entonces, esos 4 días, os espero a todos allí. Ya estáis avisados, os han mandado la carta desde el Banco Regional, os hemos avisado nosotros con letreros, anunciándolo por todos sitios, los medios de comunicación. Desde aquí agradezco a todos que siempre hagamos comparecencia para recordarlo y os pido por favor colaborar en la cena, estar allí presentes y desde luego también agradecer a todas las personas, a todas las empresas, a las cooperativas, a las personas que nos han dado regalos para que participar con ellos haciendo ese obsequio a los donantes de sangre y a los acompañantes que esa noche estén con nosotros. Desde aquí, por último, por favor, vamos a ir a la cena, vamos a pasar bien. Tenemos un DJ fantástico que es Manu, que además lo hace gratis, como siempre, para que pasemos una noche súper divertida. No tenemos ya muchas ocasiones, las personas de media edad y de baja edad, o jóvenes, de bailar y pasar un rato agradable con la familia, con los amigos, bailando. Y esa es la noche ideal del año para pasar una noche fenomenal. Bailando, y además el DJ que nos lo hace gratis por tardarse esta causa, desde aquí se lo agradezco también a Manu. Y nada, os espero a todos allí, tanto en la cena, que es el día del donante, como en los días de extracción. No podéis fallar, la sangre se sigue necesitando. Muchísimas gracias. Y esta tarde la Universidad Popular de Villafranca va a acoger la segunda jornada de coaching de la Escuela de Padres organizada por el Programa de Familias del Ayuntamiento de Villafranca. En esta jornada el psicopedagogo y coach Luis Guerrero Pecero trabajará con los asistentes un tema muy preocupante en nuestra sociedad, las adicciones. El objetivo es proporcionar a los padres herramientas para prevenir cualquier tipo de adicción y optar por estilos de vida saludables. La sesión es gratuita y se desarrollará desde las 6 y hasta las 8 de la tarde, como decimos, en la Universidad Popular de Villafranca. Y como ya conocen, el Banco de Alimentos de Badajoz está preparando una macrooperación Kilo en todo el territorio nacional y en concreto también en nuestra localidad, que se desarrollará en 2 días, el 28 y el 29 de noviembre. Es por ello que precisan la colaboración de cientos de voluntarios para llevar a cabo esta campaña. Todo aquel que quiera colaborar en este evento podrá ponerse en contacto a través del email granrecogidavillafranca@gmail.com o bien a través del teléfono 67508-7666. Y vamos llegando al punto y final, pero como siempre antes de marcharnos hablamos de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy tendremos temperaturas máximas de 18 grados en nuestra localidad y mínimas de 9. Para esta mañana pues había cielos más cubiertos en Villafranca, pero esas nubes van desapareciendo a lo largo del día según las previsiones. Para mañana pocas nubes también y igual es la previsión para el viernes, no hay posibilidades de lluvias. Para mañana suben ligeramente las temperaturas hasta los 21 grados de máximas y 10 de mínimas y para el viernes se espera una mayor subida de máximas que pueden llegar de ser de hasta 23 grados. De cara al fin de semana sí que aumentan ya las previsiones de lluvias. Para el sábado son de un 55% y para el domingo de un 80%. Las temperaturas se mantendrán ligeramente elevadas, como prácticamente en el día de hoy, un poco más, hasta el sábado, pero a partir del domingo comenzarán a bajar.
Y bien, así de esta manera finalizamos nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.